En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La fuente de la fraternidad está en el amor. El amor lo hemos experimentado porque tenemos al Dios inmediato. El Dios inmediato, el Dios con nosotros, el Emmanuel, es Jesucristo. Jesucristo dice: me voy, pero les conviene que me vaya porque les voy a enviar al Paráclito. Y el Paráclito es ese que hace la obra plena, perfecta de nuestra recreación. Así somos constituidos como verdaderos hijos de Dios. Y en esa filiación nueva se rompe ese cerco propio del hombre que se siente arrojado a la existencia. Nosotros no nos sentimos arrojados, nos sentimos llamados, nos sentimos amados primero. Quiero hacer una aclaración sobre el tablero que teníamos anteriormente. Dijimos que hay cosas que no bastan, que no son suficientes, y la primera que pusimos es: no basta aquello de trate de ver a Cristo en la otra persona. Sin embargo, ese consejo lo han dado muchos santos, o sea que debe tener algo de cierto. Y creo que al desarrollar nuestro tema pasado, también pudimos ver en qué sentido sí es cierto que yo puedo ver a Cristo en el otro. Yo puedo ver a Cristo en el otro si le pongo unos adjetivos. Cristo crucificado. Es el Cristo crucificado el que yo puedo ver en mi hermano. ¿Recuerdas lo que dijimos de la enfermera? La enfermera lo que hace es descubrir las llagas que hay en el hermano. Los pecados que tanto me fastidian a mí son, en primer lugar, daños y necesidades de mi hermano. Descubrir los defectos como llagas, ahí es donde está el verdadero ver a Cristo en el hermano. Entonces, las llagas que hay en mi hermano son las que me permiten identificarlo con el misterio del Cristo doliente, del Cristo crucificado. Por supuesto, sigue siendo difícil, porque al ver a mi hermano en una actitud tal vez arrogante, pues eso inicialmente lo que me produce es fastidio. Pero si doy un paso y descubro que esa arrogancia o que esa soberbia es ante todo una llaga que hay en su corazón, entonces ya descubro a Cristo llagado, dispuesto a reconocerse en la llaga de mi hermano. O sea que el consejo que nos han dado los buenos directores espirituales, el consejo que nos han dado los santos, aquello de reconoce a Cristo en tu hermano, sí, pero el consejo completo es: reconoce las llagas de Cristo en las llagas de tu hermano, eso que tú llamas sus defectos, eso que tanto te molesta y te talla. Así que por favor, no se vaya a pensar que estamos diciendo que no se puede ver a Cristo en el hermano. Sí se puede, solo que la lente propia es la cruz. Es decir, es el crucificado. Si yo miro a Cristo como el buen pastor, como el maestro elocuente, como el Dios compasivo, y trato de hacer el puente entre ese Dios generoso, bondadoso y compasivo con mi hermano que es antipático, que es fastidioso, cínico, mentiroso, arrogante, no va a haber puente. Pero cuando yo descubro que la máxima expresión de Cristo, ahí donde Cristo retrató realmente quién era, es la cruz, es su sangre, son sus llagas, entonces ahí sí puedo hacer el puente. Creo que esa aclaración es muy importante, porque sí es el sentido, me parece correcto, de entender lo de ver a nuestro Señor Jesucristo en nuestros hermanos.
Y de ahí la importancia de que estén a la vista, algo de eso comentábamos en la mesa del almuerzo con las compañeras que me correspondieron. De ahí la importancia de que las llagas de Cristo estén a la vista. De ahí la importancia de que la sangre de Cristo esté a la vista. Yo no soy salvo, sino solamente por el amor que llegó hasta el extremo de la cruz. Es ese amor, el amor visible de la cruz, el que me da la salvación a mí, el que me da el amor sobreabundante a mí. Ahí es donde aparece el amor sobreabundante. Entonces, esconder las llagas de Cristo, esconder la sangre de Cristo, es esconder el misterio de ese amor extremo. Vivimos en una época en que todo es extremo. Hay programas de televisión que se llaman cambio extremo. A veces cambios en las personas. Por ejemplo, tenemos a una persona gorda y luego cambio extremo. Esta persona perdió no sé cuántos kilos porque se murió. No, mentira. Porque adelgazó. Cambio extremo. La gente busca los deportes extremos hasta el punto de que se matan. Este año se han matado 2 o 3 en ese asunto de lo que llaman puenting. Se botan por allá de un puente y resulta que en una de esas, esto parece un chiste malo, pero tristemente es una realidad. Midieron mal la distancia de la cuerda de modo que la persona se estrelló por allá abajo. O sea que la gente busca lo extremo. Bueno, pues nosotros como cristianos estamos desde hace 2000 años predicando el amor hasta el extremo. Así que, por favor, cuando alguien les vaya a decir, ay, ¿por qué tantas llagas? ¿Por qué tanta sangre? Les dicen, porque en este colegio o en esta universidad predicamos el amor extremo. Los hijos de ustedes buscan deportes extremos, experiencias extremas. Estaba en las noticias hace poco una de esas experiencias extremas, las llamadas novatadas en algunas universidades españolas. Y resulta que en una de esas novatadas les hacen tomar tantísimo licor a algunos de los que llegan ahí, les hacen unos revueltos de licores, la gente en coma etílico en los hospitales, algunos con riesgo de muerte buscando las cosas extremas. Pues si ellos buscan los extremos que matan, nosotros predicamos el extremo que da vida. Así que, por favor, pongan ustedes en práctica lo que dijo San Pablo. No me avergüenzo de la cruz de Cristo. Y es muy importante que se vea la cruz con todas sus llagas, con toda su sangre, con todo su dolor. Pero no es fácil, porque el interés es que en todo eso se vea sobre todo el amor. Esa es la fuente. Esa es la fuente de la fraternidad. Pero luego, en la tradición de nuestra Iglesia Católica, la vida fraterna se encuentra de algún modo custodiada por los votos tradicionales, y la vida fraterna se encuentra también como fuente que hace posible esos votos. Los votos son a la vez como una expresión o concreción de la vida fraterna en comunidad, y son también custodios de esa misma vida fraterna. La expresan y la protegen. Eso es lo que vamos a desarrollar en el resto de esta conferencia. Hay muchos modos de introducir el tema de los votos o consejos evangélicos, muchos modos. Uno que me gusta bastante es este. Los apetitos o deseos fundamentales del corazón humano están de algún modo ofrecidos o consagrados a Dios por medio de los votos. Apetitos fundamentalísimos del ser humano son disponer de su futuro, disponer de su cuerpo y disponer de su afecto. Podemos decir que las 3 cosas que yo siento más mías son mi cuerpo, mi afecto y mi futuro. Y esas 3 cosas son precisamente
las que entregamos a Dios, las que son consagradas y en ese sentido santificadas por medio de los votos. Es un modo bonito de introducir el tema. Lo que es más mío, se lo entrego a Dios. Mi futuro, mis proyectos, mis deseos quedan entregados a Dios a través de un voto de obediencia. Mis afectos, incluyendo la dimensión del placer que suele acompañar al afecto, mis afectos están entregados, consagrados a Dios a través del voto de virginidad o de castidad. Mis cosas, lo que yo poseo, queda entregado a Dios a través de un voto de pobreza. Entonces, fíjate, lo que yo tengo, lo que yo quiero, lo que yo soy, lo que yo seré, los votos vienen como a cobijar todo mi ser entregado a Dios. O sea que los votos solo pueden ser comprendidos desde una lógica de donación. Y la donación, quien dice donación, dice ¿qué? Amor. Solo desde el amor. El amor es el que le da sentido a ese tipo de entrega. El amor es el que hace que yo considere de Dios lo que es mío. Yo considere de Dios y para Dios los afectos que hay en mi corazón. Y yo considere de Dios y para Dios los proyectos que hay en mi vida, lo que puede ser mi futuro. Son un lenguaje de amor. Es una manera muy bonita, me parece, de introducir los votos. Otra manera. Los votos son caracterizaciones del Verbo encarnado. Cristo nos ha salvado con su encarnación, con su dolorosa muerte, con su bendita y gloriosa resurrección. Así nos ha salvado nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso quiere decir que la presencia del modo de vida del Verbo encarnado en esta tierra es un recordatorio permanente de ese amor. Cada persona que vive la pobreza como Cristo pobre, que vive la pureza y castidad como Cristo casto, virgen, puro, que vive la obediencia como Cristo obediente al Padre, se convierte como en una especie de señal permanente, como en un recordatorio y signo permanente del modo que escogió Dios para redimirnos. En este sentido, la vida consagrada tiene un valor que podríamos llamar casi sacramental. La vida consagrada hace presente para cada generación el modo de vida de Cristo. Aquí se ve la profunda relación que tiene la vida consagrada con la acción del Espíritu Santo. Fíjate la explicación que dimos en la charla pasada. Dijimos que Cristo, en la pasada, o tal vez fue en la anterior, ya son bastantes, donde decíamos, Cristo es el Dios inmediato, y esa inmediatez de Cristo permanece en la iglesia a través de la acción del Espíritu. Bueno, pero la vida consagrada toma elementos de la carne verdadera y real de Cristo y hace presentes esos elementos en las distintas generaciones. Por eso la vida consagrada es, de modo eminente, una vida en el Espíritu. Porque lo mismo que el Espíritu, obrando en los corazones, hace presente la inmediatez del amor de Dios para cada uno, así también la vida consagrada, tomando algunos aspectos fundamentales del Verbo encarnado en esta tierra, hace presente lo que Cristo fue mientras estuvo en esta tierra. En este sentido, la vida consagrada es una especie de obra o milagro permanente del Espíritu. Es una obra continua del Espíritu. Es creación del Espíritu. Y esa obra del Espíritu sirve a todo el pueblo cristiano porque le recuerda el modo de existencia de Cristo pobre, casto y obediente. Ese es otro modo de presentar los votos. Son recordatorios permanentes de la vida de Cristo.
Por supuesto, cada instituto destaca más un elemento que otro. Encontramos algunos en donde brilla de tal manera la sencillez de la dama pobreza, como decía San Francisco de Asís, que hacen muy presente ese aspecto de la vida de Cristo. Otros muestran a través de la dulzura y abundancia, de la pureza de sus afectos y de su amor, pues muestran a Cristo Virgen. Y luego, en su modo de obediencia, en su absoluta disponibilidad, otros institutos subrayan el tema de la obediencia. Yo, por ejemplo, miro el tipo de vida de ustedes, cómo desde muy tempranas fases les acostumbran a que, bueno, tú a este país, ahora cambias de esta cultura, ahora te vas para acá. Eso no es fácil. En mi comunidad realmente no funcionamos de esa manera. Entonces, quiere decir que la disponibilidad, la generosidad de cada una de ustedes en esas distintas obediencias, pues está mostrando un aspecto de la vida de Cristo. Este es otro modo de introducir el tema de los votos. De modo que nosotros podamos agradecer, podamos apreciar lo que quieren decir. Llevamos dos modos de introducir los votos. Los votos como consagración de lo que uno considera antropológicamente como más suyo. Mis cosas, mi cuerpo, mi afecto, mi futuro. Esa es una aproximación antropológica. Segunda aproximación, cristológica, el modo de vida de Cristo. Vamos con una tercera aproximación. Los votos pueden verse también desde una perspectiva evangelizadora, desde una perspectiva en la misión. De inmediato uno se da cuenta que la castidad significa que mis intereses se amplían. La persona que vive la castidad de inmediato sabe que su corazón, su donación es para todos, como Jesús, por supuesto. Entonces la castidad se convierte no tanto en una prohibición, sino más bien en una puerta extraordinariamente abierta. El Señor que me ha llamado a la castidad, me ha llamado a tener un corazón amplio, un corazón sin fronteras. Cuando yo escucho, por ejemplo, que una persona, naciste, digamos, en Venezuela, te vas para Brasil, te vas para Suiza, luego sigues a Estados Unidos, significa que tu corazón está dispuesto a acoger, a amar a todas esas personas. Esa disponibilidad para la evangelización sería bastante más difícil si la persona tuviera, por ejemplo, una característica familiar mucho más difícil. Es verdad que también en nuestro tiempo hay familias misioneras. He tenido ocasión de tratar de cerca unas cuantas de esas parejas y familias misioneras, por ejemplo, salidas del camino neocatecumenal. Y les admiro, por supuesto, su generosidad. Pero aún en esos casos, el voto, la promesa de castidad, significa una ampliación mayor. Porque yo no puedo en justicia pedirle a una madre que trate de la misma manera a sus hijos salidos de sus entrañas que a otras personas. En cambio, la persona que se ha sentido llamada a este estilo de vida tiene una disponibilidad mayor porque, de algún modo, sin importar quién haya dado a luz a esta persona, ya me pertenece, pertenece a mi historia, porque pertenece a la historia de Cristo. Eso es bendito, eso es maravilloso y es propio de la castidad. Entonces la castidad ayuda extraordinariamente a la evangelización, porque ensancha el mundo de mis afectos, más allá de una pareja y de unos hijos. La pobreza, en la medida en que desprende de las codicias e intereses personales, abre inmediatamente a la evangelización. Si yo estoy cultivando mi pequeño imperio, mis ganancias en un determinado sitio, pues yo no quiero que me muevan de ahí, porque ahí está mi comodidad, porque ahí está lo que a mí me interesa, está mi lucro. Pero en el momento en el que la persona dice, no, es que yo no estoy buscando mi ganancia, es decir, en el momento en el que la persona abraza lo fundamental de ese voto de pobreza, en ese momento queda libre para la evangelización.
Entonces la pobreza también libera para la evangelización. En la medida en que no tengo mis intereses, aún en el caso de que no haya desplazamiento de misión, es decir, no haya cambio de tarea, cuando un religioso o religiosa, cuando un consagrado o consagrada, porque sé que ustedes están en esos discernimientos, yo hablo mucho de religiosos, obviamente, porque es lo que conozco más, pero tengo bien presente que ustedes están en su discernimiento, que son para la iglesia. Por el momento, pues la expresión que les oigo más es laicas consagradas. Bueno, pero ustedes tienen mucho de esto, indudablemente, porque yo estoy seguro que si una laica consagrada de ustedes llega a un colegio y dice, bueno, aquí, a ver, ¿cuál es el dinero que va para mi cuenta y cómo me voy a hacer millonaria aquí? Yo creo que eso no va a servir mucho para Plenum Christi, eso es lo que yo entiendo. O sea que, indudablemente, ustedes tienen algo de la esencia del voto de pobreza. Yo los detalles no los conozco porque voy poco a poco, porque voy paso a paso y porque ustedes mismas están en su propio discernimiento. Pero a mí no me cabe duda de que ustedes tienen la esencia de esto. Porque si no lo tuvieran, quiere decir que cualquiera podría llegar a una universidad y decir, bueno, espérate, esto va para mi cuenta porque esto es lo que a mí me interesa y este es el dinero que yo estoy amontonando y esto lo voy a meter en unas acciones. Como yo creo que ese no es el caso de ustedes, eso me hace suponer que ustedes tienen esta esencia. Igualmente, por supuesto, la obediencia nos abre a la evangelización. La obediencia significa que no son mis gustos, que no son mis preferencias, sino que son las necesidades. ¿Las necesidades de quién? Las necesidades de la sociedad, podría decir uno. Las necesidades de la iglesia, las necesidades de la obra, las necesidades del movimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay una disponibilidad para la evangelización. Entonces, fíjate, al ampliar el afecto por medio de la castidad, al desprenderme del lucro personal por medio de la pobreza, y al ponerme en disponibilidad para ir a distintos sitios por medio de la obediencia, se está viviendo la espiritualidad de los votos. Ya la manera como ustedes lo implementen, como lo llamen, pues será tema que tendrán que analizar, reflexionar, orar, comentar con sus asesores. Pero para mí no hay duda de que esto ya existe en ustedes y que ustedes lo están practicando. Y no lo están practicando de ahora, sino por supuesto de hace mucho tiempo, de toda una vida. Entonces, esta es otra aproximación hermosa al misterio o al camino de los votos. Son disponibilidad para la evangelización. Llevamos tres aproximaciones. Una aproximación antropológica, una cristológica y otra misionológica, como dicen algunos, pero yo diría desde la evangelización. Bueno, con esas introducciones debe bastar, centrémonos ya en el punto de lo que significa la fraternidad. Obviamente, hay una interacción, uno podría decir, que entre esta vida fraterna y esta castidad tiene que darse una interacción. Entre esta vida fraterna y esta obediencia tiene que darse una interacción, y lo mismo aquí entre esta pobreza y esta fraternidad. ¿Cuáles son las claves de esa interacción? Yo quisiera que empezáramos, como en los anteriores casos, empezáramos por la castidad o por la virginidad consagrada. ¿Qué es lo que debemos destacar aquí? Observemos que en la castidad hay tantos elementos, ¿no? Hay elementos hasta biológicos, fisiológicos, emocionales, afectivos. Y no se puede hablar de todo, pero hay un elemento que a mí me parece muy esclarecedor. Lo aprendí hace relativamente pocos años y quiero compartirlo. Es una reflexión que empieza por la palabra deseo. La palabra deseo. ¿Qué significa
desear, pues desear a una persona, o qué significa ser deseado. Esa reflexión me parece que es interesante. Cuando se habla de deseo, se habla de una realidad nueva entre dos personas que se conocen. Vamos a describirlo de este modo. Tenemos a un cierto muchacho, tenemos a una chica, son buenos amigos. En un momento dado, quizás empieza a surgir ese elemento de deseo. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué cambia en la relación de ellos desde el momento en el que surge el deseo? La pregunta más exacta para quienes están tomando sus apuntes, notando que hay personas que van claudicando en sus apuntes. Hay gente que va claudicando, es una realidad, hay que asumirla. Hay que asumirla con paz. Hay gente que tiene el cuaderno de los retiros. Les dieron un cuaderno desde el postulantado con pedazos de retiros. Bueno, eso está bien. Luego, cuando ya van a enterrar a la persona, le ponen el cuadernito. Ahí. Mejor volvamos al deseo. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué puertas abre, y atención, qué puertas cierra el deseo? Porque obviamente donde se da deseo, y aquí vamos a hablar de deseo mutuo entre este muchacho y esta chica, cuando surge el deseo, obviamente hay puertas que se abren, pero también hay puertas que se cierran. Y el análisis de lo que se abre y se cierra, a mí me parece que es muy iluminador. Puertas que se abren, pues se abre la posibilidad de un noviazgo, se abre la posibilidad de un matrimonio. Con el matrimonio se abre la posibilidad de la intimidad total, lo que la Biblia llama el pleno conocer, ¿no? Dice la Biblia, y conoció a su mujer, el pleno conocer. El conocer totalmente, que no es solamente en la biología, sino también en la alegría, que es también en la experiencia del placer, de la felicidad. Entonces se abren puertas. ¿Cuáles finalmente? Así ya especificando, pues se abre la puerta de la intimidad, se abre la puerta dentro de la intimidad, se abren todas las puertas de la comunicación, por eso se abre la puerta de la vulnerabilidad, y se abre la puerta de la fecundidad. Tomaste nota de las puertas, ¿no? Eso hay que escribir las puertas. Porque si no, empieza la gente a claudicar. Las tres puertas que se abren con el deseo. Las tres puertas del deseo son la intimidad, ¿cierto? La vulnerabilidad y la fecundidad. Intimidad, que significa acercamiento extremo. Vulnerabilidad, ¿por qué? Porque no están solamente desnudos sus cuerpos. En esa cercanía y luego la respectiva convivencia, se hacen muy vulnerables. Mi experiencia como sacerdote en el servicio pastoral a las parejas es que las heridas peores se las producen ellos mismos. Las palabras de insulto, de desprecio, de descalificación en la pareja son increíblemente dolorosas, porque son vulnerables. Obviamente, la persona frente a la cual el otro está completamente desprotegido, eso es lo que significa desnudez, pues es la persona que más daño me puede hacer, o la persona que puede traerme la mayor felicidad. Entonces, intimidad, vulnerabilidad y fecundidad son las puertas que abre el deseo. Si la vocación de ellos, si el camino de ellos es el matrimonio, bueno y santo, maravilloso, tendrán su hogar, bello, tendrán sus hijos, luego enviarán sus hijos, ¿a dónde? Pues al colegio Cumbres, claro. Es decir, todo muy bien, todo funciona, todo en orden. Esas son las puertas que abre
el deseo. Pero resulta que el deseo también cierra otras puertas. ¿Cuáles son las puertas que cierra el deseo? Pues obviamente cuando hay deseo y cuando se establece algo, cuando ya hay algo en la pareja, pues obviamente hay un reclamo de exclusividad, hay un reclamo de posesividad, y esas dos palabras, por supuesto que cierran muchas cosas, porque entonces se supone que si tú me posees y si yo te poseo, pues yo admito que tienes un derecho sobre mí, pero yo también quiero tener un derecho sobre ti. Y si yo quiero tener un derecho sobre ti, ya tú no eres completamente dueño de tu tiempo. Porque si tú vas a ser dueño de tu tiempo y hacer lo que a ti te antoje con quien a ti te antoje, no somos nada. Así de sencillo. Se supone que yo importo en tu vida. Y se supone que mi presencia en tu vida te limita a ciertas cosas. Entonces, si ese muchacho le dice, tú eres todo para mí, yo te quiero mucho, tú también me quieres, los dos nos queremos, y suenan los violines y todo eso, muy bonito, pero eso tiene repercusiones. Bueno, si tú dices que me quieres, pues tú no vas a estar saliendo cada tarde con una amiga distinta, porque es que somos solo amigos y ahí no hay nada. No, es que no me gusta que hagas eso. Cuando la pareja le dice a su pareja, es que no me gusta que hagas esto, le habla como quien tiene poder, como quien tiene un derecho. Yo tengo derecho sobre tu tiempo. Y es muy bonito eso, pero hay que verlo también con las limitaciones que tiene. Entonces, desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista del cuerpo, eso tiene características. Por más que cambien las costumbres de una cultura a otra, de un lugar a otro, es evidente que el trato corporal que el novio espera de la novia, pues no es el trato que espera de una amiga, ni ella espera que él trate a otras mujeres como la trata a ella. ¿Eso qué significa? Significa, tengo derecho sobre tu cuerpo. Eso significa, lo que haces conmigo y la manera como me tratas a mí no es como tratas a otras mujeres. No es como tratas a otras mujeres, luego esas puertas te quedan cerradas. Esas historias locas de que matrimonio abierto y de eso ni siquiera lo consideramos aquí. No perdamos tiempo en eso. Vamos a lo que es, a lo real, a lo que la gente vive. Y lo que la gente vive es, si de verdad somos algo, tú no vas a tratar a otras personas como me tratas a mí. Eso es tener derecho sobre el otro. Y si alguien tiene derecho sobre mí, quiere decir que hay puertas que se cierran. Ya yo no puedo seguir, o por lo menos no debo seguir, con la vida de soltero. ¿Eso qué quiere decir? Que el deseo abre puertas. ¿Cuáles fueron las tres? Intimidad, vulnerabilidad y fecundidad. Hermoso, hermoso. Pero cierra puertas también. Cierra puertas a través de la exclusividad y a través de la posesividad. ¿Y eso qué significa? Que el deseo cierra puertas en términos de la libertad. El deseo cierra puertas en torno a la libertad. Tú ya no eres libre. Hay una expresión que utilizan en inglés para referirse a la persona que ya tiene un compromiso, con el verbo take, ¿no? Taken. Este ya está taken, tomado, ¿no? Ya tiene de quién ser. Taken, está tomado. Tomado no de que ha bebido, sino tomado de que ya alguien lo tomó, ya es de alguien, ¿no? Taken. Entonces, eso es lo que significa el deseo. El deseo significa una pérdida dentro de la libertad. Significa que yo no soy igual con todos. Significa que soy distinto con alguien que es mi pareja. Bueno, entonces, ¿qué es la vida fraterna? Toda esta introducción, ¿para qué es? Para decir esta frase. La vida fraterna es un espacio libre de deseo. Y si es un espacio libre de deseo, es un espacio de plena libertad. La vida fraterna se puede definir de un modo muy bello como aquel espacio donde hay amor y no hay deseo.
¿Quiero que me amen? Pues claro, yo quiero que me quieran, yo quiero que me amen. ¿Quiero amar? Claro, yo amo a mis hermanos de comunidad, ellos me aman, pero yo no quiero ser deseado, ni quiero desear. Entonces fíjate esa clave tan hermosa que trae la castidad. ¿La castidad qué es? La castidad es la capacidad de crear espacios, que son los espacios de la vida fraterna, espacios con amor y sin deseo. Con amor y sin deseo. ¿Por qué esto es maravilloso? ¿Por qué esto es liberador? ¿Por qué esto es evangelizador? Hay varias razones por las que la castidad en su relación con la vida fraterna es profundamente liberadora y evangelizadora. La primera razón es esta. Porque resulta que ahí donde hay amor, pero no hay deseo, hay una expresión muy cercana a la gracia. La gracia, ¿qué es? Es amor de un Dios que se ha entregado. Es amor autocomunicado, lo definía el teólogo Karl Rahner. Esa es la gracia, amor de autodonación, de autocomunicación. Entonces, los espacios de vida fraterna son espacios de amor sin deseo. ¿Y el amor sin deseo qué es? La aproximación antropológica más cercana al misterio de la gracia. La fuerza que eso tiene es increíble. Amor sin deseo. La aproximación antropológica más cercana al orden de la gracia. Eso es profundamente liberador. Yo quiero dar un ejemplo. Quiero dar un ejemplo de lo que significa conocer el amor sin deseo y de lo que significa no conocer el amor sin deseo. Me parece que el escenario típico es el del hogar, es el de la familia. Normalmente en la relación entre... La más propia que yo conozco es la relación entre padre e hija. Entre un papá y su hija. Porque un papá, un buen papá, ama a su hija. La ama entrañablemente. Pero un buen papá, por supuesto, no la desea. Es amor sin deseo. El amor sin deseo que experimenta esa muchacha la hace ser, la vuelve mujer y la vuelve libre. ¿Qué pasa cuando ha faltado el amor paterno por distintas circunstancias? ¿Qué pasa cuando ese amor, este amor no ha aparecido, cuando este amor no ha llegado a la vida? ¿Qué pasa? Pasa que muchas mujeres tienen una profunda confusión entre ser amadas y ser deseadas. Entonces encontramos a una gran cantidad de jovencitas que buscan amor masculino, pero lo buscan en forma de deseo. Y lamentablemente suelen encontrarse con una cantidad de aprovechados que saben de la necesidad o se dan cuenta de la necesidad afectiva de esas chicas y entonces empiezan a darles gotitas de amor disueltas en toneladas de deseo. O sea, la mujer que no sabe distinguir en su corazón amor y deseo está en una situación de desprotección y está en una situación de peligro espantoso, porque como el corazón humano está hecho para amar, la mujer que no conoce, que no tiene diferenciado en su mente y en su corazón la diferencia entre ser amada y ser deseada, cuando busca ser amada, termina siendo deseada y termina en una serie de relaciones desastrosas. Ese ejemplo, ¿por qué lo doy? Ese ejemplo lo doy para que descubramos la fuerza que tiene, fuerza positiva que tiene, el hecho de ser amados sin ser deseados. Volvamos a nuestro cuadro. Entonces, ¿qué es lo que trae la castidad dentro de la vida fraterna? La castidad es la fuerza que crea espacios de amor sin deseo. Y esos espacios bien vividos son verdaderos remansos. Esos espacios son espacios de gratuidad.
Fíjate un detalle. El deseo crea exclusividad y crea posesividad. Y por consiguiente, el deseo crea la necesidad del retorno, del pago. El amor que va unido al deseo es siempre un amor de transacción. Esto les suena, usualmente les suena mal a las parejas. No les gusta oír esto que estoy diciendo. Que el amor, cuando está unido al deseo, que es lo normal pues en una pareja, el amor unido al deseo es un amor de transacción. Porque ellos quisieran que su amor fuera lo máximo, lo último, lo más sublime, y no lo es. El amor de pareja es amor de transacción, es un amor que tiene pacto, es un amor que tiene ida y vuelta, que tiene retorno. No es la máxima expresión de amor. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo, no hay amor más grande que dar la vida. Es decir, el amor grande, el grande grande, es el amor de gracia, es el amor sin retorno. Y el amor grande grande, el amor sin retorno, ese es el amor sin deseo. Entonces, ¿cómo bendice, de qué manera la castidad bien vivida bendice y hace posible la vida fraterna? Respuesta: la castidad ayuda a crear, mueve en la dirección de crear espacios de amor sin deseo. Y esos espacios son lugares de descanso, son lugares de acogida, son lugares donde la gente puede rehacerse, donde la gente puede reconstruirse. Esa es la belleza de la castidad en su relación con la vida fraterna. Esto explica por qué es absolutamente contraindicado que una persona con tendencia homosexual ingrese a la vida consagrada. Es totalmente contraindicado. Lamentablemente, en mi propia comunidad, nosotros los dominicos, ha habido desorientación en esta materia. Para vergüenza de mi ser de dominico, yo soy honesto hasta el dolor. Para vergüenza de mi ser de dominico, en un capítulo general, terminó hablándose de que el tema de la castidad era más o menos como que cada uno aprendiera a manejar sus apetitos, sean de cualquier orientación sexual que sean. ¡Qué vergüenza de la orden dominicana a la que yo pertenezco! Años después tuve ocasión de participar en un capítulo general y yo hice petición formal de que se echara de para atrás ese pronunciamiento absurdo y vergonzoso, señal de decaimiento de una comunidad religiosa. No tuvo eco mi petición. Mi petición fue hecha en el año 2001. No hubo eco en mi petición. Pero eso no significa que yo estoy conforme. Yo sigo hablando de este tema y sigo diciendo, porque tengo que ser honesto, que es una vergüenza de los dominicos que un capítulo general haya llegado a decir semejante estupidez, pero lo dijo. ¿En dónde sucedió ese capítulo general? No me pregunten, porque me congestiono. Solo les digo que no fue en América. Sigo. Eso no importa, en realidad no importa dónde haya sido, porque fueron los capitulares, el lugar no es lo que más importa. Entonces, ¿qué sucedió? Eso es una terrible estupidez, y no solo es estupidez, es veneno, veneno para la vida consagrada. La vida consagrada no puede admitir por principio personas con inclinación homosexual. Si alguna vez sucede, si alguna vez en el camino alguno se despista o alguna se despista, bueno, habrá que ver qué se hace. Pero como declaración de principio, no. ¿Por qué? Porque se trata de que la vida fraterna es un espacio de amor, ¿cómo dijimos? Sin deseo. Entonces, se supone que yo estoy en una comunidad de hombres heterosexuales, no lo puedo decir más claro. Estoy en una comunidad de hombres heterosexuales que por amor a Jesucristo y por la prisa del servicio al reino, entregan hasta su propio cuerpo, su corazón y su afecto para servir al Señor. Eso crea entre nosotros una sensación de libertad, porque yo sé que los quiero y me quieren sin deseo. Pero si se abre la puerta, que en mala hora los dominicos abrieron,
Y qué bueno que esto quede grabado, porque yo lo digo abiertamente. Cuando se abre la puerta que los dominicos abrieron en el año 1992, me parece que fue una cosa así. Cuando se abre esa puerta, entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora me toca vivir en mi convento mirando a ver ese tipo, ¿será que qué? ¿Este otro? Cuando se tomó esa decisión, yo dije, le voy a pedir a Dios que me haga gordo y feo. Como ustedes ven, Dios lo cumplió. Claro, porque yo dije, yo necesito por lo menos en mi caso, yo tengo que garantizar un espacio libre de deseo. A mí no me interesa que nadie me desee. A mí no me interesa que me deseen. Me parece un desastre que me deseen. Parece un desastre. Entonces, ¿qué es la castidad en cuanto a la vida fraterna? Es la garantía de estos espacios benditos. Espacios benditos de amor sin deseo. Espacios que son aquellos que reflejan, antropológicamente hablando, del modo más próximo posible la experiencia de la gracia. Eso es sublime, eso es grandísimo. Y eso es muy necesario. ¿Por qué? Porque ustedes, lo mismo que este servidor, pues cuando estamos fuera de nuestra comunidad, siempre existe el riesgo de que alguien diga, no, si es que a mí gorditos es como me gustan. ¿Ve? Entonces, siempre existe. No crean que por flacas no les va a pasar. Siempre hay alguien que dice, no, madurita, esta es. Eso también pasa. Así que, dice San Pablo, el que esté en pie, mire, no caiga. ¿No? Así que mucho cuidado. Hay que conservar la fidelidad, la fidelidad, la fidelidad. Dicen los británicos hasta 3 días después de muerto. Bueno, entonces, la castidad garantiza esos espacios. Ese es el bien que trae la castidad a la vida fraterna. Que Dios escuche mi plegaria que hago aquí en público y que la orden del gran patriarca Santo Domingo tenga algún día el valor de deshacer lo que en pésima hora se dijo por allá en 1992 en ese capítulo general, porque me parece una vergüenza de la iglesia que eso haya sucedido. Ahora, no es el peor desastre de la humanidad, no es el peor, pero de verdad tenemos que cuidar este tesoro que es la vida consagrada, y la manera de cuidarlo es entre todos, entre todos. Bueno, pasemos al caso de la pobreza. ¿De qué manera ayuda la pobreza a la vida fraterna? De muchos modos. Hemos dicho que la pobreza en este caso significa la renuncia a la propia utilidad, la renuncia al propio lucro. Para mí lo más hermoso de la pobreza es la dimensión diacrónica. La dimensión diacrónica de la pobreza es la que trasciende al momento presente, es la que trasciende al hoy, para convertirse en legado y convertirse en camino y herencia que reciben otros. A mí me parece muy bello esto que les voy a comentar. Ustedes están trabajando en sus respectivos lugares. En la medida en que cada una es generosa y desde luego pues eficiente, óptima en su trabajo, es evidente que también hay una posibilidad de hacer crecer las obras y también de fortalecer la presencia institucional de Regnum Christi, en el caso de ustedes. Esa presencia así robustecida es la casa que encuentran las siguientes generaciones. Es decir, la pobreza es un acto de amor hacia las nuevas generaciones. La renuncia a mi utilidad personal, a mi ganancia personal de hoy, ya es una carta de amor que le envío a las chicas que van a llegar después. Ellas van a encontrar una presencia más robustecida, una presencia más clara, más firme, mejor equipada, gracias a la renuncia de hoy. Eso es lo que se llama la dimensión diacrónica de la pobreza. Diacrónico quiere decir a través del cronos, no, a través del tiempo. Entonces,
a través de la pobreza, nosotros hacemos fraternidad, no solamente con las personas que están aquí. Las personas que hicieron posible esta construcción, yo no sé si fueron ustedes mismas, presumo que algunas no. Entonces, el hecho de que tengamos este lugar es el regalo del amor, de la generosidad de las que estuvieron antes. Fíjate cómo la pobreza, a través de esta dimensión diacrónica, va enlazando un hoy con un mañana y un mañana con un pasado mañana. De modo que a través de la pobreza, a través de la renuncia a lo personal, nosotros vamos creando una especie de sucesión de testimonios de amor que van llegando a otros. Cuando yo miro, por ejemplo, el hermoso convento donde en este momento vivo, allá en Bogotá, se llama el Convento de Santo Domingo, allá en Bogotá, un convento en el que, gracias a Dios, estamos bien, estamos, yo podría decir, a gusto, donde hay muchas ocasiones de silencio, de estudio, de oración, pues ese es el regalo de amor que me dieron los de antes. Y eso es lo que significa dimensión diacrónica de la pobreza. Es algo parecido a lo que nos dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, cuando nos habla de la dimensión histórica o la dimensión de futuro que tiene el cuidado de la naturaleza. Destruir el medio ambiente no es solamente un acto de ingratitud hacia Dios o una irresponsabilidad con nosotros, es crueldad e injusticia con las generaciones siguientes. Cuidar, cultivar esta nave espacial que se llama el planeta Tierra, cultivar y cuidar el planeta Tierra es nuestra manera de amar a los que todavía no conocemos. O sea, fíjate cómo la pobreza nos abre a un modo de generosidad que trasciende el tiempo. Eso que tú trabajas hoy, con lo mejor de tu eficiencia, con lo mejor de tu cariño, eso que tú trabajas es ya tu testimonio de amor. Es el eslabón que tú tiendes para hacer fraternidad con otros. Porque es que la vida fraterna no es solo sincrónica. Sincrónico que es al mismo tiempo lo de hoy. Tenemos que pensar no solo en hacer fraternidad sincrónica, hay fraternidad diacrónica. Y a través particularmente de la pobreza, nosotros vamos haciendo fraternidad diacrónica. Terminemos con una breve reflexión sobre el tema de la obediencia y vida fraterna. La obediencia en el desarrollo teológico de varios autores, y es sobre todo lo que yo he recibido, es principio de unidad. Es principio de unidad. Lo cual significa que en la medida en que apoyamos, en la medida en que fortalecemos la obediencia, por supuesto una obediencia bien comprendida, en la medida en que apoyamos la obediencia, estamos creando unidad. Y es obvio que el lenguaje de la unidad es el lenguaje de la fraternidad. Por otro lado, la obediencia tiene su correlato en la disponibilidad. No tiene sentido llamar superior a alguien a quien nadie le hace caso. O sea, para que haya obediencia de parte del superior tiene que haber disponibilidad de parte del consagrado, la consagrada. Y sabes una cosa, la disponibilidad nos libera de las aristas más fastidiosas. ¿Por qué? Pues yo pienso en algunas de ustedes que han tenido la bondad de contarme sobre sus lugares donde han estado, que en Argentina, que en Estados Unidos, que en Suiza, bueno, todos esos lugares, está Italia, por supuesto. Y yo creo que quienes hayan hecho esos recorridos, que probablemente son todas aquí, se han dado cuenta que a medida que uno va viajando,
uno se va quedando más con lo esencial. Uno se va dando cuenta que ciertos apegos, que ciertas particularidades de mi pueblo, porque es que en mi pueblo hacen las mejores arepas del universo. Yo pensaba eso, pero luego me mandaron 7 años a México y digo, no, espérate, que México tiene unos tesoros de culinaria que no existen en mi pueblo. Y luego me mandaron a vivir 2 años a Francia, espérate, que Francia tiene mucho que decir. De manera que después de dar una vuelta de esas, regreso a mi pueblo y digo, bueno, quién sabe si estas mugres arepas... La disponibilidad me libera de particularismos. La disponibilidad hace que mis provincialismos, mis chauvinismos, mis miopías disminuyan. Ya descubrí que hay unos valores eminentes en Suiza. Descubrí que hay cosas maravillosas en tantas familias en Estados Unidos. Descubrí que hay gente de una convicción y de una generosidad en Brasil que yo no pensaba. Descubrí, y así voy descubriendo, eso que hace que yo aprenda a relativizar lo que en una época me parecía más importante. Porque en mi pueblo... No, ya mi pueblo ya no es tan importante. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿No es verdad que en la vida fraterna una de las cosas que más nos hace sufrir son esas aristas de particularismo? Cuanto más internacionales, cuanto más disponibles es la palabra, no necesariamente internacionales, pero mejor en el caso de ustedes, cuanto más disponibles, esas aristas van desapareciendo. Entonces llega el momento en el que llego a un sitio y digo, bueno, esto no es a lo que yo estoy acostumbrado, pero debe tener su parte buena. Y esa manera de pensar que brota de la obediencia y la disponibilidad, hace que yo sea más fácil de tratar. La persona que nunca ha salido de sus arepas, de su pueblo, es difícil de tratar porque va a hablar con un dogmatismo absoluto. Mira, tenemos este pan, no se parece a la arepa de mi pueblo. No se parece. La disponibilidad, Lima. La disponibilidad hace que uno aprenda a relativizar. La disponibilidad va a hacer uno más discreto. El que no ha salido de su pedazo de provincia o de autonomía o de región o de departamento o de estado, absolutiza demasiadas cosas. El que ha sido disponible y ha dado unas cuantas vueltas, aprende que en la diferencia surgen cosas buenas. Y eso es excelente para la vida fraterna. Porque entonces cuando ya llego y me voy a encontrar con el otro que es ruso, o es árabe, o es japonés, si he sido verdaderamente disponible y he tenido unas cuantas experiencias, mi actitud va a ser mucho más abierta. Mi actitud no va a ser, ¿de qué modo mis arepas vencen a eso que come ese tipo? Sino, mi actitud va a ser, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo recibir? Y eso hace posible la disponibilidad. La vida fraterna, perdón. Resumen. La castidad, ¿cómo ayuda a la vida fraterna? Creando espacios libres de deseo. Y por favor, orar por los dominicos. Orar por los dominicos. Porque ahí es donde se meten los cánceres. Si así se hace el plural. En cuanto a la pobreza ayuda a la vida fraterna porque la pobreza es amor diacrónico, es amor que se entrega. Tu renuncia de hoy ya es la carta de amor que le estás dando a las chicas que probablemente no han nacido todavía. Eso impresiona cuando uno se pone a pensar. Mis renuncias de hoy ya son el amor que le entrego a los que vendrán después. A mí me parece muy bello eso.
No sé si es que soy muy romántico hoy. Y luego la obediencia. ¿Cómo ayuda la obediencia? Pues porque la disponibilidad lima las particularidades y miopías y me dispone para una convivencia más sana, más creativa, más positiva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.